Conocemos ahora a una ciclista incombustible, Lourdes Betancourt, con más de 40 años, ya domina pruebas de maratón regionales y también a nivel estatal. Está en su mejor momento y promete seguir dando que hablar, como mínimo, durante los próximos 5 años. Bueno, yo empecé en el ciclismo después de tener al niño, que nos reuníamos una grupetilla y nos estábamos preparando Fudena. En un principio, pues, corrí una carrera en Lanzarote. Cuando yo llegué a Laría y vi tanta gente en bici, y bueno, fue una carrera espectacular, ya me enganché. Por casualidad y para cambiarle la vida, así llegó el ciclismo para Lourdes Betancourt, una deportista cuya trayectoria ha despegado como un cohete en apenas 5 años. Tras ganar varias pruebas regionales, en 2019 dio el salto a la península para colgarse el bronce en el Campeonato Nacional de Maratón. Ahora en 2021 se hizo con el oro en Master 40 en Lalín. Pensábamos estar en el cajón y lo último que pensábamos era campeona de España. Teníamos 10 chicas de mi categoría, íbamos siempre situados en segundo lugar, tercer lugar, y cuando vimos las puertas, pues fue impresionante. Y que te nombren la Canaria, pues es un honor para mí. La prueba fue muy dura, pero bastante dura porque llevaba un acumulado bastante grande. Fueron 80 kilómetros dando pedales. Un gran logro a destacar si tenemos en cuenta las dificultades de la lejanía por vivir en las islas. No tenemos medios para salir fuera a competir y es muy difícil ver el nivel que tienen fuera y llegar al nivel de ellos, porque ellos todas las semanas compiten. Es muy costoso ir a Península, pasajes, la estancia. Eso no se puede costear. Lourdes además debe compaginar sus entrenamientos con su trabajo de ingeniera y su familia con 2 niños. Pero, ¿cuál es su secreto? Mi día a día es muy difícil. Normalmente entrena 6 días a la semana, pues 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Mi salida de escape es esta. Trabajo en una oficina, tengo 2 niños pequeños. Te voy a decir que tengo bastante ayuda. Tengo a mi pareja, que me ayuda bastante con los niños. Tengo a mi madre, que me ayuda un montón. Un esfuerzo doble para una mujer en un mundo hasta ahora dominado por los hombres. Es una traba. Normalmente a las mujeres se les da menos, pero en todo. Estamos en un plano detrás, no quiere decir que nos quiten. Eso son barreras que hay que vivir con ellas y poco a poco erradicarlas. Cuando yo empecé, posiblemente éramos 3 chicas corriendo. Ahora vas y ves muchas chicas y yo las animo a todas a que corran, a que hagan ciclismo y que cada vez haya menos barreras en cuanto a la mujer, porque al final somos iguales. Esta luchadora no para, también intentó plantar cara al ultramaratón de 120 kilómetros en León, pero un problema en la navegación le hizo abandonar cuando iba en cabeza. Ella quiere más y ya piensa en el próximo objetivo, porque amenaza con seguir dando guerra. Todos los que me conocen saben que me gusta competir, cada carrera es un libro. Preparamos la temporada para el año que viene. El año que viene sí que nos gustaría, pues, ir a correr fuera. El Open de España, campeonatos de España y poco más. Las carreras de aquí, que son muy bonitas. Y viajar entre islas también me gusta mucho. Yo creo que de aquí a 5 años, pues, sí que haya mucha Lourdes. Y seguramente continuará sumando éxitos mientras ella se prepara pedaleando por las carreteras que más disfruta, las del sur de su isla de Gran Canaria.